Darling, you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me.
Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto de madrugada. Qué buena onda que estén por aquí o en la retransmisión, ya cuando se haya quedado grabado, pero qué chido. Ahora nos vamos a echar unas canciones nocturnas y pues nada, espero que les guste. Ahí les va. Es un poco de lo-fi. Ahí va, ahí va.
Sí, por ahí una rolita de lo-fi. ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Espero que todo chido. Qué buena onda que anden por acá. Esas dos personitas. Cool. Ahora, denme tantito chance. Voy a cerrar la ventana. Porque, pues sí, por lo mismo que ya es un poco noche, pues el sax suena un poco duro y pues a los vecinos no les agrada. Entonces, pues un momento. Y listo. Ya vámonos con otra canción para la noche. Vamos a darle. Thank you.
Sí, esa fue otra rolita, está bonita. Ay, qué buena onda, papus. Por ahí, saluditos a la persona, a las personitas que me están escuchando. Qué buena onda que estén un rato acá. Y pues nada, vamos a darle otro rato. Vamos a seguirle dando. A ver, vamos a cambiar un poco el mood, a ver qué sale.
Sí, esa fue como más synthwave. Está chido. Es divertido. La verdad es que es un género que me gusta bastante. Se me hace muy interesante. Que desde el Vaporwave, ahí por el 2012, 2013, de que empezó a salir y se volvió, pues no tan famoso. Y es, bueno, estoy un poquito a favor de eso, que porque cuando se empiezan a hacer famosos los géneros, como que se juntan con otros, empiezan a evolucionar y pues, bueno, aunque no estaría mal, ¿eh? Una mezcla de Vaporwave con, pues no sé, algo más moderno. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a darle otra rola de... A ver, vamos a tocar este Bad Guy de Billie Eilish.